Sohtalo pacheta patunka paya katanakau sara kraki hichaha aruskip asip hakipuniña sakipuni rakis pao hanicha kawulita pacha wakistawina niawa hakachas niraki mayo paxi kamasa kakim sorna kasarakani kwa paxitra amtasrekipi chakaran pachapa kamaha ukapachani amas pachamama samart arakiusiu kamahtaka ukanakatu aruskip tanyani unatahaksaru hawiltan waitan lautaro smith kwakira Upaja ma investigador cultural Ucamarqui Upampi Arunta Señane. Mi estimado Lautaro, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Bienvenido. Mahayaya. Hayaya, hermano. Un gran saludo para toda la gente que nos está observando. Mar Intawit, Take Chuimampi. Pues para todos los que están en este momento escuchándonos. Ni Yatek Tau Aymar Parlaña. Ya estás. Gisana, ya que Aymar Parlaña Muntua. Y estoy aprendiendo de a poco, ¿no? Sí. Waliki, waliki. Estimado Lautaro, entendemos que has hecho algunas investigaciones sobre el tema de la chacana. Ya se acerca el 3 de mayo, es el día de la chacana. Y no solamente es la celebración ese día, ¿no? Sino tiene una relación con el tiempo y es algo muy importante para nuestros pueblos indígenas. No solamente en la actualidad, estamos hablando desde tiempos ancestrales. Comentemos un poco al respecto de la importancia que tiene la chacana para nuestros pueblos indígenas. Bueno, la chacana realmente es el símbolo de toda América del Sur, un símbolo prácticamente de toda la Vía Yala. Es aquella constelación que nos ubica, que nos da la dirección hacia un sur. Justamente la idea de tener un sentido de ubicación se contrapone mucho a la idea de la estrella polar, que es el referente de la dirección del norte, en el hemisferio norte. Sin embargo, nosotros tenemos este sentido comunitario de cuatro estrellas que obviamente configuran lo que viene a ser la ubicuidad, el sentido. Es una época en la que se abre el cielo. Ustedes ya van a ver que prácticamente no hay muchas nubes en nuestro cielo. Y bueno, pues ya empiezan a surgir nuevas etapas en la parte agrícola, en la parte ritual, en la parte de nuestras cosmovisiones, y es una fecha trascendental por ese motivo. Bueno, estamos ahora llegando al mes de mayo. En esta época, por ejemplo, ya inicia la etapa, o ya está en la recta final, mejor dicho, la etapa, por ejemplo, de la cosecha de la papa, de la haba, de varios productos agrícolas. Entonces, ¿llega el tiempo del descanso de la madre tierra, de la Pachamama? Sí, llega el tiempo del descanso de la madre tierra y también llega el tiempo en el que, se hacen muchas observaciones. Al amanecer del 3 de mayo se ve si la Cruz del Sur se oculta antes de la salida del sol en función a eso. Si se oculta, haríamos muy rápidamente y luego sale el sol. Quiere decir que hay que adelantar el tema de los procesos agrícolas. O, bueno, si se mantiene mientras está saliendo el sol, pues obviamente hay que darle más tiempo para dar lugar a todo el proceso agrícola. Sin embargo, pues también hay que resaltar que el 3 de mayo es una fecha en la que la Cruz del Sur está en el punto más elevado sobre el horizonte. Entonces es un evento astronómico en el que también en el mundo, podría decir, de los cayahuayas, el tema de que el cielo se abre y las estrellas nos van a indicar todo lo relacionado a la vida del día a día, de las comunidades, de las personas. Es un momento magnífico en el que se puede observar el cielo en todo su esplendor. Bueno, realmente importante. A ver si podemos poner las imágenes de apoyo en pantalla plena para un poco explicar a nuestra audiencia un poco de las dimensiones que tiene la chacana. Sería interesante. Estamos viendo, por ejemplo, en este momento ahí en nuestra pantalla, si podemos ver, tiene las dimensiones, el equilibrio. Un poco hablemos de ese tema que también es importante, ¿no? Por ejemplo, en este otro lado estamos viendo el calendario, ¿no? El calendario agrícola. Y acá Huipala, y acá estamos viendo los rostros, los símbolos de Tiwaraku. Sí, bueno, en el primer caso vamos a ver un calendario lunar, obviamente todo el tema relacionado a la fertilidad de los campos, las cosechas se hacen en función a las fases de la luna. La savia, obviamente, de las plantas se va a elevar cuando la luna es llena y va a descender cuando está nueva. Entonces ahí uno va a priorizar el tema de sacar los tubérculos cuando la luna está en decreciente, o va a extraer, digamos, frutos donde haya plantas
gotas que salen por la tierra cuando está en llena. En el otro caso tenemos el caso de la huipala, bueno, una chacana muy hermosa con un símbolo de la huipala, porque justamente los colores de los arcoíris nos hace recuerdo que tenemos un sentido de ser guerreros del arcoíris, de ser unos guerreros por nuestro pueblo, apoyarlo siempre en todos los sentidos. Y finalmente ahí hay una chacana con el símbolo de el dios de los báculos de Tiwanaku, que muchos piensan que es el dios Wiracocha, que representa el centro de la galaxia, es realmente un dios cósmico. Y obviamente no voy a olvidar a Carlos Milla Villena, un investigador peruano, quien ha establecido una relación matemática que él llama la cuadratura del círculo. Nuestras culturas en la antigüedad han estado muy vinculadas a la geometría, a la astronomía, al cálculo. Entonces, este ámbito científico y este horizonte es algo importante que tenemos que recuperar. Bueno, la chacana, ¿no? El equilibrio, las dimensiones que, bueno, hacemos referencia, también dentro de nuestra cosmovisión andina tiene un significado importante. Es decir, Acapacha, donde nosotros estamos, Manjapacha, ¿no? Luego tenemos el Alajpacha, ¿no? Incluso nos hablaban de Kaapacha, que es mucho más allá, ¿no? Esa relación también que nos muestra este símbolo tan importante para los pueblos indígenas. Claro, este símbolo realmente es un símbolo civilizatorio que se encuentra en prácticamente toda América del Sur. Es un símbolo que no solamente da la sensación de, digamos, diversidad, es un símbolo que también en nuestro gobierno debería dar prioridad porque está en el logo del gobierno, el logo así país. Es, así es. Y bueno, realmente esperemos que haya las gestiones correspondientes para realzar el valor de este tema. Obviamente, Tunupa es un símbolo o un mito relacionado a un ser civilizador que se comenta, ¿no? Estuvo presente en el Avayala, predicaba justamente algo relacionado al orden, a unas reglas religiosas de ese momento que inspiró a los incas a construir el Incario, el Tahuantinsuyo, ustedes sabrán. Y bueno, esta aparición y este auge de esta estrella también representa el retorno, el regreso de Tunupa, este ser milagroso que, bueno, nos trae la medicina, nos trae muchos temas importantes para la vida de cada uno, y es también importante rememorar a este personaje. Mira, imagínense quienes nos están viendo en este momento, cuán importante es la chacana, particularmente para los pueblos indígenas. Ahí refleja la cosmovisión andina, ahí nos muestra, por ejemplo, la convivencia armónica que tenemos los seres humanos con la madre tierra, con la naturaleza. Es totalmente diferente al pensamiento, a la ideología del sistema capitalista, ¿no es cierto? Es muy interesante hacer un estudio profundo de este tema de la chacana. Por ejemplo, en varias piezas arqueológicas, en cerámicas, en toda la riqueza arqueológica que tenemos en nuestros pueblos indígenas, siempre está el símbolo de la chacana, algo que queremos destacar. Lautaro, quisiera aprovechar en este momento también contigo un poco a hablar sobre el 3 de mayo, las celebraciones que antes se realizaba, por ejemplo, en Tiwanaku o en alguna otra cultura ancestral. ¿Cómo celebraban los quechua, chacanas, por si acaso, el término, el idioma quechua, ¿no es cierto? Por ejemplo, los aymaras, ¿cómo celebrábamos el día 3 de mayo? ¿Qué hacían? ¿Cuáles eran las festividades que se celebraba en ese entonces? Bueno, cuando hablamos del término de chacana, claro, en quechua podemos hablar de los chacarruna, los seres puente, los hombres puente. También en aymara, los chacajaque, que vendrían a ser estas personas que se van a compenetrar con el cosmos. Ustedes pueden ver las tradiciones de nuestros hermanos cayaguayas, ellos todavía mantienen la tradición de que los niños en estas épocas ya los sacan a las 3, 4 de la mañana para que vean las estrellas, para entrenarlos en justamente conectarse con el cielo. Y bueno, ahí el tema de observar cada una de las estrellas, no solamente su luz, sino también hay constelaciones oscuras, hay meteoritos, hay todo tipo de fenómenos atmosféricos, más allá de lo que incluso podríamos nosotros simplemente evidenciar. Ahora,
Antiguamente en Tiwanaku pues se ve el uso de algunas plantas sagradas, los llamados enteógenos, es decir, plantas que llevan dentro de sí una divinidad relacionada a las ispayas. Entonces, antiguamente se hacían estos rituales para poder observar de una manera especial, específica al cielo. En una crónica que es de Josep de Acosta se menciona que las estrellas antiguamente se llamaban illas en el mundo illas. Quechua, porque ajá. cada estrella le correspondía a un ser, a un animal, pues sobre todo. Claro. Entonces había una estrella para cada especie de animal y a medida que iban apareciendo, pues se daban cuenta de que era época de la reproducción de cierta especie de animales. Entonces hay este tipo de matices que en la antigüedad se tenían y hoy en día de repente pues se pueden recuperar de a poco. Bueno, seguro. Seguramente ahora también nuestros sabios amautas, nuestros pueblos indígenas, están programando algunas actividades para poder celebrar esta fecha como es el 3 de mayo. Hermano Lautaro, ¿algún detalle más al respecto que quisieras comentar? Bueno, ya has mencionado los amautas, justamente sí. por el Decreto Supremo 2343 del 2015, también el 3 de mayo se celebra el Día Nacional de los Amautas y Guías Espirituales del Estado Plurinacional de Bolivia, y pues bueno, seguramente ya va a haber actividades al respecto. Vamos a estar atentos y por supuesto, siguiendo de cerca, también vamos a invitar a los amautas para conocer, por ejemplo, su rol tan importante. Hablar de una amauta también es bastante amplio, no solamente estamos hablando de los que están participando en eventos de Huáscar la Pachamama, va mucho más allá, su sabiduría, sus conocimientos de nuestros amautas. Hermano Lautaro, muchísimas gracias, mira que el tiempo se nos va, nos encantaría seguir conversando sobre este tema. Gracias, hermano. Nos vemos, un jayaya para todos. Pachi, pachi, como marca chirinaca, acá alhuatanja, aruskipt araktanji, saca chacana toqueta. Hisa humanakaya tiptawa kun hamasa hacha wakistawunak hacha punchawunak utkritay naira maranaka. Hichaja kun hamasa wakistawunak sarantkara kukampirusa pueblos indígenas y wasan markanakasaja hakayaski ukasarawunak. Kun haskisa chakana toqueta aruskiptaña hiwasan sarawisankiwa hiwasana amuitanakasana untawunakasankiwa markachinaka. Kun suñesta isto suma hakawi. Alakpachampi, akapachampi, nyakapachampi, akatakpacha, akahakawi utikukampi. Anicha. Markechina, komaha, hukampachi kutiri wakista unakansa, uksatukat haalus kiptas kanyaniw. Chilpana kampi sarantanyani, ukatanchita kutas en kanyan hukampi etu unakampi. Vámonos a un corte y enseguida continuamos con mucho más en la primera edición.